ahora vengo de cogerle un cochecillo de Corrado y para la burra, yo me tengo para esto y si no me dejan avanzar, que se van para el columpio. El cochecillo de Corral, y esto a las burras le encanta, y aparte esto tiene muchas vitaminas para los animales, muchas. Y ahora mismo vengo, camperos, cuando se esta tarde a coger eso, los marranos aquí en la puerta de la casa, dos marranos grandes ahí, le he hecho un vídeo increíble que los marranos lleguen aquí, han salido en dirección para autovía y han saltado el puente por encima de autovía, pero no, dos bichos grandes aquí en la puerta de la casa. Seguro que querían meterse para adentro. Pero vamos a descargarle. Venga, venga, fiesta, vamos. A comer. Se lo descargo aquí. Tampoco porque aquí le da la sombra. Aquí le da la sombra por la mañana. Así se puede partir un poquito. Vale, a ver cómo viene este pitucho. Pero la novia, el pinto, alumbrale a la romera como se está poniendo de guapa. Pero pronto se va para Extremadura. Una pollina nueva todavía hay que manipularla, aunque luego la suerte se viene detrás de ti, pero... Ya, campera. Es que no hace nada. Sí.
próximos cueros, pues ya tenemos. A ver, vamos a poner. Bueno, faja todavía le queda. Faja todavía le queda aquí. Esta mañana. Ya, bueno. Campero, ya tenemos la burra arreglada. Vamos. Ahora vamos a echarle de comer a los perros y ya después arreglarnos nosotros. Mi gente, siempre, siempre para arriba. Ya he visto, se ha hecho así en tres montones para que no se le recaliente, para que no se le recaliente mucho, y aparte ahí le da la sombra de los árboles y esto es para que estén comiendo paja y coman verde. Hay que poner la guapa, campero, que pronto se va para Extremadura, se la vamos a llevar a Jesús Cabrero. La va a pillar el pinto a ver si nos para un buen mulo. Campero, siempre, siempre para arriba y a pasar buenas noches. ¡Os queremos!